Hola amigos de JavitecaR, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en un nuevo video para el canal. Ahora vamos a mostrarles cómo activar o cómo instalar estos temas que hace unos días pudieron por ahí descubrir algunos usuarios. Entonces vamos a mostrarles cómo podemos instalarlos y así poder utilizarlos si lo desean. Comenzamos. Muy bien amigos, pues hace unos días por ahí en internet nos dimos cuenta de algunos temas ocultos que vienen en la versión, en las versiones de Windows 11 a partir de la 22H2. Esto son temas meramente estéticos que permiten personalizar nuestros dispositivos con fines o con temas educativos, y precisamente está pensado para esas clases de personas, escuelas o también para aquellos estudiantes que les gusta tener ese tipo de personalización. Así que vamos a mostrarles cómo hacer la activación. Aquí tenemos una cuenta de un usuario que se llama PhantomOcean3, está en Twitter, por ahí le dejamos los enlaces y aquí nos menciona él cómo podemos habilitarlos utilizando el registro, o el registro del sistema. Pues vamos a ir siguiendo las pautas para que así podamos nosotros también, si lo deseamos, utilizar estos temas con fines o con temática de la educación. Entonces aquí podemos ver algunos de los fondos, ese que tiene que simula lo que es el sistema solar. Aquí tenemos otro más, ¿verdad? Aquí que podemos ver. Uno más que se parece al fondo tradicional, pero con otros colores y otra perspectiva. Y aquí tenemos ahora una versión de la anterior, pero en versión clara. Así que vamos a comenzar por activarlos. Con estos mismos scripts que se publicaron. También dejan ya lo que es en el archivo zip, para si no quieren, ¿verdad?, complicarse mucho en este aspecto, solamente lo descargan y lo instalan. Pero nosotros lo vamos a hacer utilizando el registro del sistema. Vamos allá. Entonces vamos a colocar esto aquí. Vamos a poner aquí el sistema. Vamos a abrirlo. Y vamos a seguir las indicaciones que aquí se nos muestran. Aquí ya estamos. Perfecto. Entonces, número 1, abrimos el registro del sistema y nos vamos a la clave local machine. Después nos vamos a software. Expandimos. Después nos vamos a Microsoft. Buscamos Microsoft. Después buscamos Policy Manager. Vámonos hasta allá. Muy bien. Ya casi llegamos. Aquí lo tenemos. Ya que estemos ahí, nos vamos a Current. Ya que estamos en Current, nos vamos a Device. Y aquí en esta vamos a crear una clave que se llama Educación. Pues vamos a hacer lo siguiente: Nuevo, clave. Y le vamos a poner el nombre que aquí nos dice: Education, en inglés. Perfecto. Ya que estamos ahí, vamos a continuar. Ya que hicimos la clave Educación, vamos a crear una D-Word con el nombre Enable EduThemes. Vamos a clave, ah, perdón, aquí nos vemos a clave. Aquí mismo vamos a nuevo y queremos un valor de D-Word. Ajá. Y vamos a cambiarle o vamos a ponerle el nombre que nos dice Enable EduThemes. Vamos a enter y vamos a ponerlo activado. Vamos a darle a activar, vamos a modificar y el valor le ponemos 1. Aceptamos. Ahora que ya está activado, lo único que tenemos que hacer es reiniciar y esperar un poco en lo que se reinicia para que estos se descarguen y ahora podamos hacer la personalización. Así que reiniciamos y regresamos para ver estos temas. Muy bien amigos, ya hemos reiniciado lo que es el equipo, así que vamos a mostrarles primeramente que ahí está la modificación. Registro del sistema, aquí está la clave que hicimos y aquí también está el valor de word que hicimos. Entonces vamos a personalización, vamos a personalizar y vamos a observar si ahí están los temas. Así que vamos a ver temas. Y efectivamente, si ustedes observan, aquí tenemos los temas nuevos que le vamos a ir poniendo. Tenemos esta que es la versión oscura. Aquí menciona flores oscuro. Vamos a minimizar lo que veamos el fondo. Ahí está.
Aquí está el flores claro. Ahí está con el fondo de pantalla. Planetas. Igual ahorita está instalando, por eso vemos que se alenta un poquito. Planetas oscuro. Ahí están los temas. Muy bien. Estos son, estos también son nuevos. Puesta de sol en oscuro. Puesta de sol claro. Ahí está. Y estos ya son los de siempre. Muy bien. Pues ahí está, amigos. Estos son los fondos. Ah, miren, de hecho son varios, ¿no? Eso no los tenía yo. Este me recuerda mucho a Windows XP, no sé, no sé la perspectiva. Ah, miren, sí hay varios de estos fondos que. Vamos a ver. Bueno, nos comentan si estos a lo mejor ustedes ya lo tenían, pero yo es la primera vez que los veo en mi equipo. Ahí está. ¿Verdad? Movimiento, resplandor. Está. Yo estos temas no los había visto. La verdad es que sí me terminan agradando. Muy bien, amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver este video. Si les gustó, pueden ahí este video. Si les gustó, pueden ahí darle like al video. También pueden comentarnos si ustedes ya los habían activado. Recuerden que no es necesario que lo activen desde el registro del sistema. Esos vienen ocultos, ¿verdad? Tienen un fin. Pero en este caso ya los pudimos activar, como ustedes vieron, sin ningún problema. Lo que también podemos hacer es, ahí en el enlace que dejemos a la publicación de Twitter, pueden descargar los temas y simplemente hacer la instalación manual de los que están ahí. Pero ahí están las opciones. ¿Qué les parecen esos nuevos temas? Recordemos que son simplemente temas visuales. Así que ahí están la manera en cómo los pueden activar. Mi nombre es Roberto del Ángel. Que tengan un excelente día. Hasta luego.